Hoy es lunes 19 de febrero, ya estamos en la sexta semana y el fin de semana me fui a nadar. Siento que sí me ayudó un poquito a la movilidad. Me sigue doliendo una parte que es la apófisis estiloide, que está antes de donde empieza el huesito del metatarsiano, que es el que me fracturé. Y me da, cuando piso, me duele. Y mañana tengo mi rehabilitación en el IMSS. He estado haciendo los ejercicios súper bien, de las puntas, talones. Lo que me hace falta es dominar el paso para poder ya no caminar tan chueco. Pero pues mañana les cuento a ver cómo me fue mi otra rehabilitación y si hay alguna otra novedad, pues se las haré saber. Hoy es martes 20 de febrero y hoy fuimos a la cita en el IMSS. Me pasaron súper rápido, no tuve tiempo de grabar nada allá. Te checan en Express porque tienen mucha gente, entonces ya pasé. El doctor checó la radiografía, me dijo que ya estaba consolidada y todavía le falta un poquito de rellenarse esos huecos, pero con el tiempo se van a ir rellenando. Me pasó a la cama, me dijo que me acostara, me revisó, apretó a ver si tenía dolor y entonces me hizo caminar tres vueltas en el consultorio, checa cómo estás con la movilidad. Me dijo que ya que estaba claudicando un poco hacia el lado izquierdo, o sea, eso es como que me voy un poco chueco hacia el lado izquierdo, pero afortunadamente me dijo que no hay discapacidad y que no requiero tratamiento ahí en el IMSS porque pues yo ya estoy muy bien, me dijo. Lo único que me dio de malas noticias es que no puedo correr, ni saltar, ni brincar hasta dentro de 2 meses. Yo le referí dolor en cuanto piso, que tengo el dolor, me dijo pues que es normal, que metiera el pie en agua caliente por 20 minutos diario y que caminara la mayor parte del tiempo posible. Otra cosa que me dijo es que ya el bastón lo debo de dejar, ya tengo que caminar yo solita. Y le pregunté si podía manejar y le expliqué que mi coche es estándar, me dijo que sí, pero yo todavía no me siento con la confianza de manejar porque mi coche de por sí está súper duro y para pisar el clutch pues sí tengo que apretar mucho el pie, entonces yo creo que me voy a esperar una semana, voy a intentar manejar un día a ver cómo me va, si siento dolor pues lo voy a posponer, pero si no pues ya, que es lo que más me preocupa en este momento y creo que es todo lo que me dijeron, igual voy a seguir haciendo los ejercicios. Me sirvió mucho nadar el fin de semana, siento que me ayudó mucho a ya no irme tan chueco y tan trabarme a la hora de dar los pasos. Y si lo requiero voy a pedir otra cita en la rehabilitación particular porque siento que me ayudó muchísimo. Yo espero que ya el tendón esté mucho más flojo y que no requiera ya más citas de rehabilitación allá, pero cualquier cosa, cualquier novedad, pues les estoy avisando. Al momento, pues todo va súper bien. Y el doctor me mandó a continuar el tratamiento a la unidad de medicina familiar. No me dijo si después me van a pedir otra radiografía o cuáles son las indicaciones a seguir, pero yo supongo que cuando vaya allá, pues me van a orientar y me van a decir qué es lo que sigue. Igualmente en el video pasado ya no pude ponerles la radiografía, pero ahorita se las voy a dejar para que vean. Mi fractura es doble, entonces ahorita la van a ver. Oye, es miércoles 21 de febrero y acabo de hacer mi coche para adelante. O sea, fue un tramito como de 10 pasos. Pero sí me dolió al momento de apretar el clutch. De hecho, ahorita estoy sintiendo también un poquito de dolor. Entonces, pues no, esta semana definitivamente no voy a agarrar el auto. Son como las 10:30 de la noche más o menos y desde como las 12:30 hice mis ejercicios, metí el pie en agua caliente, después hice puntas, hice talones y ya no creo que me haya excedido mucho porque la verdad hice 2 series de cada una, o sea, hice 60 puntas y 100 de talones, o sea, no fue muchísimo, no fue algo excesivo y me estuvo doliendo todo el día la pierna izquierda y ahorita ya siento que me duele más que la pierna y el pie.
me está doliendo bastante, entonces me voy a poner una pomadita que usaba antes de que estuviera fracturada y me ayudaba mucho como que a relajar y a calmar, entonces es esta. Es de ajo y dice que es para tratamiento de golpes, heridas, inflamaciones, piquetes, dolores reumáticos y articulares y problemas respiratorios. Entonces pues ya me la voy a poner ahorita antes de dormirme y a ver cómo amanezco mañana. Aquí es donde me duele muchísimo, cuando piso más. La única buena noticia es que ya no tengo esa sensación como de hormigueo en el dedo. Todavía si me hago un poco así, se siente el hormigueo, pero ya no como antes de que sentía esa sensación horrible. La última vez que fui a la terapia particular con el ultrasonido me hizo especialmente aquí en la parte de abajo del dedo gordo y todo esto que me dice que se llama la fascia plantar. Y siento que sí me ayudó mucho porque ya no tengo esa sensación. Y también lo que me gusta de esta crema es que es como calientita, o sea, te la pones, te hace un poco así de masaje y sí se siente como calientita. Anoche me dormí con dolor y hoy amanecí con dolor, sobre todo en esta zona. Me acabo de meter a bañar y como ven el pie está súper rojo. Ya no se me pone frío como antes, de que en las noches se me ponía súper frío, ya que pues ya lo he estado apoyando todos los días. Pero sí se ve, a lo mejor no lo alcanzan a ver mucho, pero aquí sí se ve la diferencia. Hoy es viernes 23 de febrero y venimos al bosque de Chapultepec y voy a aprovechar para caminar un poquito. Todavía me duele cuando piso, pero como traigo la media de compresión y la tobillera, pues ya no me duele tanto, pero cada que piso sí tengo ese, como ese dolor un poco agudo ahí en esa área. Llevamos como media hora o 35 minutos caminando, a paso lento, vamos despacio y ya nos sentamos en una banquita unos 5 o 10 minutos a descansar. Siento que se me calentó el pie porque como cuando calientas antes de hacer ejercicio y cada vez que piso ya no me duele. No sé si esta sensación pues sea momentánea en lo que el pie se vuelve a enfriar, ya me vuelva a doler. Pero yo espero pues que con estas caminatas así, si las empiezo a hacer diario, me pueda curar más rápido. Hoy es sábado 24 de febrero y hoy por fin voy a salir al súper, que me queda como a 5 minutos caminando. Entonces vamos para allá y espero que me vaya súper bien. Hoy no me duele tanto el pie, de hecho sí siento que me ayudó mucho la caminata de ayer. Y pues deséenme suerte. Ya vengo regresando del súper, afortunadamente nos fue bien. Ya mi hijo me está ayudando con las bolsas porque se me hace un poquito complicado de cargar y así. Necesito más bien como un carrito para poder jalar las compras. Y pero ya, o sea, ya puedo ser como más autosuficiente, ir a comprar lo que necesite. Y pues ya estoy mejorando bastante en mi rehabilitación. Hoy es domingo 25 de febrero y pude cocinar, pude lavar los trastes ya con las dos piernas, ya sin la necesidad de estar parada solamente en una pierna. Entonces eso me alegra mucho porque puedo empezar a hacer las cosas que hacía antes ya sin mucho problema. Todavía siento un poco de dolor en el pie. Voy a intentar otra prueba de manejo a lo mejor mañana o pasado mañana para ver si ya me doy apta. De hecho, ayer soñé que iba otra vez a la rehabilitación particular y que había un especialista y me estaba checando el pie y justo en eso sonó la alarma. Entonces ya me urge recuperarme al 100%. Y también la otra cosa que les iba a contar es que apenas hace como 2 días siento que estoy regresando a mi peso normal, ya que durante todo este mes y medio que llevo sin hacer nada, de hecho un poco más porque estuve en reposo desde antes, desde que me caí, entonces sentí que subí un poco de peso, la verdad no sé cuánto, pero yo no sé, como unos 3 kilos me imagino porque no me han pesado, y el día que tenga cita en el IMSS pues voy a comprobar
que tengo mi peso normal de regreso, pero sí he sentido ya que también las piernas las siento ya con un poco más de fuerza, puedo caminar y puedo hacer cosas y a ver si mañana les enseño un poquito de mis segundos pasos para que veamos la diferencia entre si avancé un poco, digo, siento todavía que me trabo, pero ya no tanto. Y el dolor pues sigue, creo que ya no es tan agudo, de repente me duele y de repente no, entonces creo que voy bien. Oye, oh, perdón.